Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal, Eva Blog y sus recetas. Ahora me había descolocado de canal. Bueno, hoy os traigo dos recetitas más que espero que os gusten, así que vamos a cocinar. Bueno, vamos con la comida. Aquí tengo una sartén que ya la tengo al fuego, le voy a echar un poquito de aceite. Nada, un par de cucharaditas. Y mientras se me hace el aceite, yo busco aquí de mi cuchillito. Voy a hacerme a prepararme las verduras. Así. Y ahora daditos. Bueno, aquí tengo daditos de calabacín. Aquí tengo pimiento rojo y pimiento verde, que lo tenía en el congelador. Y aquí tengo pues un trocito de cebolla, que la voy a cortar también a daditos. Venga. Añadimos la cebolla, el pimiento, el calabacín, todo, que se vaya haciendo. Vamos a hacer una especie de pisto. Porque digo especie, porque cada uno lo hace a su manera y como gusta en su casa. Y le voy a echar los pimientos. Ahí está. Mientras se me va haciendo el pisto, yo voy a cortar las longanicitas, pues así como a bocado. A tamaño de bocado. Porque claro, yo no me voy a comer las cuatro, entonces lo que va a sobrar es lo que se llevará José, que le herviré un poquito de arroz esta tarde. Bueno, le preguntaré si quiere arroz o qué quiere para acompañar las longanizas. Pues lo que sobre se lo lleva él para el camión. ¡Hala! Vamos a esperar que se cocinen un poquito las verduras y venimos. Bueno, la verdurita ya está, voy a añadirle los trocitos de salchicha, de longaniza. Ahí. Que se cocinen un poquito con la verdurita. Así. Lo tengo la vitrocerámica a 5 del 9, ¿eh? No quiero que esté más fuerte. Venga, vamos a dejar que se hagan un poquito también las longanizas. Bueno, que se vea bien. Las longanizas han cogido ya colorcito. Les voy a echar una gotita de vino blanco. Y voy a dejar que se cocine nada, unos minutitos, que lo justo, los 5 minutitos que se evapora el alcohol. Ahí. Son 5 minutitos. Ahora ya le voy a echar la sal, ¿eh? Que no le voy a echar nada de sal, le voy a echar ya la sal. No me diréis, hoy te va a salir sosa la comida. No, que no, yo así que no le había echado sal. Ahora le echo un poquito de sal. Y por supuesto un poquito de pimienta. Movemos bien y lo que os he dicho, vamos a dejar que se evapore un poco el alcohol del vino. Ahí, para adentro, señor pimiento, no te escapes. Así. Bueno, y ahora que ya está el vino que se ha evaporado, voy a añadir un poquito de tomate natural triturado. Ya está. Y ahora pues hay que dejar que se cocine el tomate unos 20-25 minutos, lo que tarda el tomate en hacerse. Y ya os digo que yo lo tengo a fuego lento, al 5 de 9. Ahí. Y un consejo, taparla, porque si no os va a saltar por toda la pared, vitrocerámica y todo. 20 minutitos y servimos. Bueno, pues esto ya está. Mirad qué pintaza. Y ahora pues me echaré mi racioncita. Ahí, un poquito más de verdurita, que eso sí que me apetece. Listo. Y esto será mi comida de hoy. Mirad qué pinta. Buenísimo. Bueno, vamos a cenar y vamos a hacer pues la cenita, claro está. ¿Os acordáis que compramos dos cachopos? Pues bueno. Aquí está el segundo.
y le voy a poner un poquito de spray de aceite, pero nada, una gotita, así, ya está. Y a la freidora de aire, bueno, lo voy a poner en la función del pollo, que son 195 grados, 25 minutos, pero no lo voy a tener 25 minutos, lo tendré unos 10, 12 como mucho. Ahora, bueno, mientras se me está haciendo el cachopo, que ya sabéis que lo compramos así hecho, voy a hacer una ensaladita de lechuga, tomate y cebolla, vamos, la típica ensalada. Y se lo voy a poner medio tomate porque tengo que reconocer que yo no tengo mucha hambre. Y el tomate a mí me gusta más el cherry. Así que la cebollita, le quitamos la primera capa. Y listo. Ya tenemos la ensaladita hecha. Venga. Listo. Bueno, ya está casi hecha la carne, así que sal, aceite y vinagre, o vinagre y aceite, como queráis. Básicamente, el vinagre y el aceite. Si quiere salir. Y ahora cuando esté alineadito todo, sacaré la carne y os enseño al final cómo queda la cena de esta noche. Vale. Bueno, pues así es como ha quedado nuestra cenita. El trozo de José y el mío. Mirad por dentro. Qué pintaza tiene. Vale. Pues una cena bastante buena. Trozo de cachopo y una pedazo de ensalada. Bueno, pues para comer tenía unas longanizas y casi todo el mundo hace las longanizas así en la sartén, se las acompaña con una ensaladita, unos pimientitos. Os voy a dar la idea. Yo sé que no es muy sana, pero es una cosa que a mí me encantaba cenar cuando yo vivía en Andorra. O sea, madre mía, esa historia de la prehistoria. Con el hijo de mi pareja, que además con el que era mi pareja, vamos, con el padre de mis hijos, muchas noches que él trabajaba, nos hacíamos esto para cenar, nos poníamos una peli y disfrutábamos como nada. Sobre todo era los fines de semana que mi hijo Jorge estaba con su padre. Nos hacíamos un bocata de longanizas con pimientos verdes. Este bocata ya estaba inventado, estaba claro, yo no lo inventé. Pero nos hacíamos un bocadillito con un par de longanizas, unos pimientitos verdes. Nos poníamos una Coca-Colita sin cafeína, porque el chiquito tenía 7 u 8 años. Y nos sentábamos ahí en el sofá los dos con la mantita a ver dibujos animados, El Rey León, cosas así, porque era un nene. Y era nuestro momento de pasarlo bien, el hijo de mi pareja y yo, era nuestro momento de pasarlo bien, ¿no? Entonces de estar juntos. Y eso pues era pues un momento de conectar con él, porque claro, no quería que se sintiera mal porque no era mi hijo, para mí siempre lo fue. Pero era un momento, pues eso, él me contaba sus batallitas, tampoco... teníamos otros momentos. Yo entre semana iba loca, sube al colegio, baja del colegio, dale de comer, vuelta para arriba, báñalos. Entonces, este era nuestro momento. Bocadillo de longanizas con pimiento. Y ahora que se hace todo en la freidora de aire más sano, lo único así un poquito fuera de lo normal, el pan. Pero bueno, si os lo ponéis integral, como una cena así, oye, también vale. Longanizas con pisto, buenísima. Si os sobra, hacéis una pasta o un poquito de arroz, lo mezcláis. Y ya tenéis otra comida otro día. O sea que no se tira nada, se aprovecha todo. Yo porque tengo a José, que si sobra se lo lleva para el camión, con un poquito de arroz o un poquito de pasta. Así que ya sabéis, ideas al poder. Y para cenar, ya lo visteis, el cachopo, que compramos dos. Uno de carne de ternera, otro de carne de cerdo. El que comimos era de carne de cerdo, este del vídeo, era de carne de cerdo y estaba relleno de queso camembert. Con, no, de queso, sí, queso camembert. Con, no, queso cheddar, perdón. Queso cheddar con jamón serrano. Y estaba buenísimo. A mí personalmente me gusta más hacerlo a mí, rellenarlo yo. Pero son cosas que las tienes rápido, en la air fryer se hace en un momento. No se pone nada de aceite, para mi gusto no le puse nada de aceite, porque si el jamón ya lleva grasita y tal, le pones un poquito también con el spray si queréis, para que quede más doradito por fuera. Pero bueno, al gusto.
Una ensaladita, unas patatas también en el air fryer, unos esparraguitos, un tomate, lo que os apetezca. Al fin y al cabo, ya lo he dicho muchas veces, no es lo que comemos, sino cuánto comemos. No podéis hacer un déficit calórico muy bestia, porque tampoco es plan, pero tampoco os podéis pasar la vida comiendo lechuga y pollo a la plancha. Entonces, hay que, como siempre digo, equilibrar un poquito. Y bueno, después de contaros la anécdota de mi bocadillo, que por cierto ya os contaré otro bocadillo que me encantaba y me daba muy mala suerte, perdón, porque estoy un poquillo resfriado y le resfriamos alergia, que me daba muy mala suerte, eso lo contaré otro día, cuando haga algo que se le parezca. Después de mi anécdota, pues nada, dejamos aquí el vídeo. Si te ha gustado, suscríbete, dale a like, comparte. Ser felices y nos vemos en el próximo vídeo. No os lo perdáis.